exclamar. Me han colocado para ser la cocinera, que hoy por vez primera no puedo cocinar. La hora de cocinar, acá mi esposa va a cocinar un pollito en chile ajo. Un pollito en chile ajo, aquí está tostando los chilitos, chile guajillo, por ahí dorándolos o tostándolos. Y aquí, echándolos aquí a este recipiente con agüita caliente. Muy bien, ahorita vamos a comer sabroso, hombre, vamos a comer sabroso. Y aquí estas servilletas de las que hace mi esposa, bien bonitas estas servilletas por aquí, miren nada más aquí para cualquier cosa y las tienen listas. Mi esposa algunas comidas las cocina con manteca, queda muy sabroso la verdad la comida. Y antes se creía que la manteca era mala, pero ahora están saliendo los médicos a desmentir que lo que es más malo es el aceite. Y bueno, aquí está el pollo también, ya va a echar el pollo, ya estaba previamente sazonado, marinado, nada más con pura salecita. Y bueno, mira, aquí se va a dorar el pollo. Vamos a proceder a dorar aquí este pollo. Y bueno. Ya tiene sal, ya está muy bien. Y ahí estas cacerolas ya necesitamos por ahí cambiarlas, pero esas cacerolas son recuerdos de por ahí de mi madre, siempre que las conservamos con mucho cariño. Muy bien. Y nada más, aquí se va a dorar bien. A mí me gusta bien doradito, que tenga bien doradito. Bien. 5 minutos por un lado y del otro. Bien tatemado. 5 minutos por un lado y 5 por el otro. Y bueno, aquí ya está el chile guajillo ya remojado. Muy bien, se le echa a la licuadora. Vamos a echar por aquí a la licuadora. Le vamos a agregar, le vamos a poner este tomatitos verdes. Este tomatito verde les da un sabor bien sabroso. Le quita lo picoso y agarra un sabor bien rico, bien rico. La mera verdad, me gusta, a mí me gusta. Ajo. Se le va a poner ajo también. Y este, laurel. Cebolla. Cebollita. Cebollita y su laurel también. Miren nada más. Va a quedar este. ¿Eh? Y la sal. Se le echa sal aquí. ¿Qué tanto de sal? Muy, hay por ahí una manadita así de sal por ahí. No, aquí no tenemos measuring cups. Dicen, ya los está. Para medir. Un traste para medir, pero este, ahí al tantello. Y ahora sí, aquí a la licuadora se procede a moler este chile. Que quede bien molidito, nada más el chile, bien molidito. Muy bien, y aquí por aquí ya están hirviendo los frijolitos. Vean ustedes, no faltan aquí los frijolitos para la acompañar, para acompañar aquí este pollito aquí. En chile ajo. Y aquí se va a proceder a colar en el colador, válgame la redundancia, para que quede bien coladito, bien. Que quede algo bien. Ok. Ya mi esposo no quiere salir en el video, pero bueno. Pues hasta una playera que le hace alusión aquí a lo de la cocina. Dice kitchen staff, aquí el personal de cocina, miren nada más. Me encanta la cocina, así es de que luego le vamos a mandar a hacer sus, por ahí su mandil con su nombre. Pues bueno, ya aquí el pollo ya se le da 5 minutos de un lado y 5 del otro, nada más a sellarlo, ok. Y bueno, aquí vamos a proceder a echarle el chile, ya está colado, ya como vieron ustedes, se le echa aquí el chile. Bien, bien, que quede bien cubierto por ahí el pollo de chile. Se le pone. Y se le pone más agua por aquí, más agüita. Que quede, pues yo creo que al gusto, ¿no? Si tú quieres muy caldudote, caldudo. No es caldudo. Pero es más espesito. Ahorita que hay hierba, por ahí se va a poner más espesito. Pone un poquito más de sal, mi esposa. Un poquito más de sal. Y también va a proceder a echarle unas ciruelitas. Por ahí estas ciruelas, este es el ahora sí que, la cereza del pastel. Esto le da un toque especial, sabroso. La verdad, muy rico. Bueno, a mí me encanta. Esas ciruelitas por ahí también. Ahorita les vamos a mostrar cómo queda esta receta. Y si gustan por ahí la receta, por ahí déjenme aquí en los comentarios. Se la pasamos sin problema. Muy bien. Quedar delicioso. Ahorita les vamos a mostrar.
Bien, y jovenazos, mientras por ahí se termina de cocinar el pollo, aquí mi esposa echando unas tortillitas, eran infladitas. Ah, miren nada más, está inflando. Qué bonito están quedando esas tortillitas echadas a mano. Miren nada más qué sabrosa se ve la tortillita echadita a mano. Miren nada más qué bonito se hace esta esponja. Uy, uy, uy. Y bueno, ya aquí está listo el pollo, ya está listísimo. Miren nada más qué sabroso se ve. Ya por ahí ya se le apagó, ya hirvió bien. Y bueno, procedemos por aquí al emplatado. Miren nada más con sus ciruelitas ahí, era nada más qué sabroso se ve. La la. ¿Qué tal? Y ahorita aquí sus frijolitos por aquí de la... Frijolitos. Miren nada más. Ahí está, jovenazos. Ya listo. Ahorita vamos a comer. Y bueno, aquí tenemos una planta natural, viva. Por ahí a mi esposa le encantan las plantas. Estaba por allá, se arrancó. Y bueno, la puso ella por aquí en su... En este frasco con sus piedritas y con su agua, y ahí se está conservando bien. La lengua de suegra, así se llama esta planta, lengua de suegra, la verdad no sé. Científicamente se llama Sansevieria. Sí. Sí. Por ahí dice mi esposo que se llama Sansevieria científicamente, pero aquí coloquialmente le nombran la lengua de suegra. Quiero pensar que va a crecer muchísimo. No, perdón, jovenazo, es un chistín. No creo que vaya a crecer tanto. Hasta ahí queda. Jovenazos, ya está lista la comida, aquí vamos a comer, vamos a entrarle ya a comer. Miren las ciruelitas, qué sabrosas están. Riquísimo, jovenazos. Miren el pollito bien sabroso, miren nada más. Vamos a, con las tortillitas echadas a mano. ¿Qué tal? Tortillitas echadas a mano, miren, jovenazos. Qué rico se ve esto. Delicioso, jovenazos. Riquísimo, agarra un sabor bien sabroso, como les comentaba, el chile aquí con la ciruelita y el tomate. Delicioso. Nos vemos, unazos.